El 26 de julio de 1985, la noticia del descubrimiento de restos humanos en un perdido camino interior estremeció a Castro, la ciudad más importante de la isla de Chiloé. En el sector de Keilen, funcionarios de vialidad, mientras realizaban trabajo de reparación en la zona cercana a Ituy, han encontrado osamentas que presumiblemente corresponden a niños recién nacidos. No se ha informado de la desaparición de ningún menor y aún no se tienen antecedentes de este hecho. Al lugar concurrió el juez de Castro, Lisandro Reyes, quien declinó entregar alguna información. Tras un mes de investigación, fueron encontrados nuevos restos de recién nacidos, esta vez en un pantano. En ellos, el sacerdote le detallaba a la partera las características físicas que determinaban que un niño fuera sacrificado. Entre los documentos se encuentran anotaciones del padre Kulchevsky y dos impactantes fotografías de recién nacidos que presentan terribles malformaciones. Todos sabemos que la vida es un regalo de Dios, solo Dios puede quitarla. Para otros, sin embargo, la labor de Bruno Kulchevsky fue heroica y finalmente le cobró la vida. Gracias a él, el demonio fue sangrientamente derrotado en un perdido lugar del mundo. El padre Bruno salvó al pueblo.